Bienvenidos al resumen semanal de Zona Franca. Yo soy Luis Alberto Martínez y te invito a ver la información más relevante. Guanajuato es el segundo estado con más agresiones contra personas de la comunidad LGBT. En el primer trimestre del año, el país acumula 90 reportes y denuncias sobre agresiones y discriminación contra las personas de la comunidad LGBTI. De acuerdo con Visible, la única plataforma que permite realizar estos reportes, Guanajuato es el segundo estado con más reportes acumulados. El primer lugar lo ocupa la Ciudad de México con 25. En Guanajuato se disputan 567 cargos públicos en este proceso electoral. El estado, igual que el país, vivirán una de las elecciones más grandes en la historia de los procesos electorales, en pandemia y bajo lineamientos que deben de cumplir. Además de atender los protocolos de sanidad ante la contingencia sanitaria, los partidos políticos deben mantener en transparencia sus gastos, inmuebles ocupados y no agredir a sus contrincantes, entre otras normas. María Concepción Aboites Sámano, consejera electoral, detalló para Zona Franca el contenido del reglamento. Se incrementa 72% narcomenudeo en Guanajuato. El estado de Guanajuato continúa como una de las entidades con más violencia registrada a nivel nacional. De acuerdo con las autoridades, lo anterior se deriva de la lucha entre distintos grupos delictivos por el territorio guanajuatense y por el arreglo de cuentas de distintos delitos como el narcotráfico. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública informó que Guanajuato encabeza el número de carpetas de investigación por narcomenudeo al registrar un total de 3.253 denuncias ante el Ministerio Público, esto en los meses de enero y febrero del presente año. Tras golpe por pandemia, sector turístico y de servicios repuntó en la Semana Santa. La Semana Santa trajo beneficios al sector turístico y de servicios, de manera particular a los restauranteros en distintos puntos del estado, donde se reportaron incrementos en las ventas hasta por encima del 45%. No obstante, en el sector hotelero de León, los beneficios no fueron los esperados debido a la cancelación de algunos eventos importantes, como la Procesión del Silencio. Colectivos de búsqueda alistan propuestas para entregar a candidatos a diputados y alcaldes. Colectivos de familiares de personas desaparecidas pedirán a los candidatos a diputados locales que entre sus propuestas haya reformas a la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Ley de Atención a Víctimas. A los aspirantes a las alcaldías les solicitan involucrarse en las búsquedas inmediatas, pues aseguran que los gobiernos municipales se han mantenido al margen. Guanajuato se mantiene entre los 10 estados con más desaparecidos en los últimos dos años. Con 1.269 personas desaparecidas, Guanajuato se encuentra en el sexto lugar nacional. Esto de acuerdo con el Registro Nacional de Fosas Clandestinas y Cuerpos Exhumados de la Comisión Nacional de Búsqueda. Los resultados de las búsquedas realizadas en los municipios de Acámbaro y Salvatierra, los sitios más numerosos en víctimas rescatadas hasta el momento, siguen posicionando al estado entre los 10 primeros estados con fosas clandestinas, esto en el lapso del 1 de diciembre del 2018 al 7 de abril del presente 2021. Candidatos en Guanajuato arriesgan su seguridad, pero también la prometen a los ciudadanos. La aspiración política en estas elecciones puede costar la vida del candidato, ese mismo que va por las calles prometiendo más seguridad, policías mejores pagados y cero impunidad. Moisés Herrera, consultor experto en seguridad ciudadana y prevención social, explicó el reto en este proceso electoral, en donde hasta febrero se han sufrido 90 incidentes de violencia, dejando 108 víctimas, 75 fueron mortales y de estas 11 eran candidatos a aspirantes de acuerdo a la organización Causa en Común. Sigue vacunación, llega la Sputnik 5, será aplicada en 5 municipios. Un total de 62.442 dosis de la vacuna rusa Sputnik 5 llegaron a Guanajuato este sábado y serán aplicadas en 5 municipios. Con ello, ya son 43 ciudades en donde los adultos mayores recibieron al menos una dosis. Así lo informó la Secretaría del Bienestar, misma que precisó que el biológico se comenzará a aplicar en Apaseo el Grande, Dolores Hidalgo, San Felipe, Abasolo y Juventino Rosas. Estas y otras noticias las puedes tener a detalle en nuestro sitio de internet www.zonafranca.mx. También síguenos en redes sociales y el lunes mi compañera Carmen Martínez llega con más información en las breves de la zona.